nombre es Joaquín Sorolla y Bastida. Yo pinto los cuadros. Los demás me los explican. Yo soy pintor. Y pinto porque amo la pintura. Pintar para mí es un placer intenso. A mí. Ahí. No me tapes el sol. Es la playa de Valencia y el bendito sol que amo más cada día. Allá usted. Pero yo pienso que la vida de un hombre no cabe en ese tipo de relato. Sí, en eso que llaman ustedes los periodistas su biografía. ¿Y sabe usted por qué? No. Pues si usted no lo sabe, yo se lo voy a decir, amigo Bertomeu. Muchas gracias. Porque siempre faltarían allí. Eche aquí las cerillas. Sus sueños más íntimos. Venga usted conmigo. Eso que nos hace saber realmente quiénes somos a lo largo de nuestra vida. Aunque de verdad, cambiamos tanto que al final de la vida, siéntese. Me parece que venimos a ser algo así como una procesión de personas diferentes. Aquel niño, aquella criatura, este maduro individuo que tiene usted adelante. Así que cuénteme cómo va a enfocar usted su relato. Con sus amables respuestas, el testimonio de su señora esposa, el de algunos amigos y críticos y el de mi propia investigación, trataré de trazar al menos una semblanza de su personalidad y de su obra. Lo que en su profesión llamarían un apunte, un boceto biográfico, que espero algún día se convierta en un buen libro. Y yo también. Así que adelante, pregunte usted. Maestro, espero que el tiempo de esta apreciada entrevista sea para usted la hora de la sinceridad confidencial y del recuerdo. Por eso dígame, de no haber sido pintor, ¿qué profesión le hubiera gustado haber elegido? Pintor, y nada más que pintor. Ah, si usted me hubiera conocido antes y hubiera podido seguir mi vida paso a paso, se convencería de que yo nunca he querido ser, ni quiero, ni querré ser más que pintor. ¿Estudió usted alguna carrera? La de pintor, amigo Bertomeu. Se lo he dicho. Pintor y nada más que pintor. Ya en la escuela de pequeño, yo en vez de estudiar como los demás niños y aprender a leer y a escribir, pintaba monos. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima.
Toma. Y de tal manera me dediqué a la pintura que abandonaba cualquier otra instrucción. Con decirle a usted que es hoy, y me cuesta trabajo ser correcto ortográficamente. Y es que nosotros quisiéramos hablar con los colores. En la escuela normal, mi marido no demostró grandes aptitudes como alumno de primeras letras. En cambio, se inició su vocación por las artes de modo tan manifiesto que uno de sus maestros, al ver que el niño, en vez de aplicarse al estudio de la gramática, se dedicaba incesantemente a borrajear cuantas hojas de papel le venían a la mano, le regaló lapiceros y colores, y aún hizo la vista gorda a la desatención de Joaquín hacia el estudio. Porque nosotros los pintores sentimos también la vida del colorido, de la línea, de la expresión. ¿Cómo empezó usted a pintar? No lo sé. Lo que puedo decirle es que fui pensionado por Valencia, nuestra tierra natal, para ir a Roma. Y allí concluí mis estudios. Hay ser un anime en belleza siete, tú sai a todo, tú sai a todo. A dos, tu cuore ingrato que ubisquiete, farmen po, farmen po. Cuando murieron mis padres, aprendí el oficio de cerrajero. Aún hoy siento un interés extraordinario por todo aquello que se relaciona con la cerrajería. A veces pienso que me gustaría ser pintor y cerrajero, todo al mismo tiempo. Joaquín Sorolla nació el 27 de febrero de 1863 en el corazón de Valencia, en el número 4 del Carrer del Esmalte. Contaba 2 años cuando murieron sus padres, víctimas de una epidemia de cólera. Y él y su hermana Concha, un año menor, fueron acogidos por una tía, Isabel Bastida Prats, y su marido, José Piqueres Guillén, de profesión oficial cerrajero. Matrimonio sin hijos. Ellos fueron los padres adoptivos y protectores del futuro pintor. En vista de que el muchacho no sacaba fruto de la escuela, resolvió su tío, dueño a la sazón de un taller de cerrajero, meterlo a aprendiz de ese oficio. Por las noches, tras el trabajo en el taller de cerrajería, Joaquín, o Chimo, como le llamaban sus amigos, acudía a las clases de dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia. Ante las evidentes dotes artísticas de Joaquín, el director de la escuela, Baltasar Perales, aconseja a sus tíos que le matriculen en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Impresionante, Joaquín. Un trabajo excelente. Y durante el primer año simultanea el estudio en ambas escuelas, la de Artesanos y la de Bellas Artes. Dedica ya todo su tiempo y esfuerzo a formarse como pintor. Mi padre, Antonio García del Castillo, era un famoso fotógrafo de Valencia. Tenía un gran estudio situado en la Bajada de San Francisco. Un día, mi hermano Tono le presentó a mi padre el bodegón de Chimo para que le comprara la pintura. Y conociendo la penuria de aquel joven talento, amigo de su hijo, le ofreció trabajo de iluminador en su taller fotográfico. Se convertiría así en su protector. Allí me vio Joaquín por primera vez. Yo era por aquel entonces una niña que años más tarde habría de ser la compañera de su vida.
Tienes razón, mi hijo. Eres un artista con mucho talento. Cosa que para iluminar la fotografía no se precisa tanto como el que demuestras. Pero como estoy buscando un colaborador, como bien te ha dicho mi hijo Tono, si te interesa este trabajo, es tuyo, chaval. ¡Tuyo! Gracias, don Antonio. Su trabajo como iluminador le permitía obtener recursos económicos para pagar sus clases y los materiales necesarios para pintar en la Escuela de Bellas Artes. Tal vez aquel aprendizaje junto a mi padre influyó en el posterior concepto de su pintura. Pasión por la luz, en su gusto por lo instantáneo. En el terrado de casa, Chimo dispuso por fin de su primer estudio. Un estudio que padre había construido para mi hermano. Clota. Días antes de partir para Italia, me dibuja un apunte. Ya habíamos formalizado nuestro noviazgo. Como pintor, sí. Ese fue uno de los muchos retratos que a lo largo de nuestra vida habría de dedicarme con pasión y gran cariño. Cuor ingrato que un dispiete farmen po. Farmen po, adò lo fuoco coche massi qui. Pasé por la ciudad, sus bellos rincones. Contemplé a los grandes maestros italianos. Me abrumó su realismo, su afición por los grandes espacios escenográficos. A punto de cumplir los 22 años, llegué a la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Desde que empecé a pintar, mi obsesión por destruir todo convencionalismo ha sido permanente. Pero usted no sabe lo difícil que me ha resultado conseguirlo a veces. Mi primera estancia en Roma fue influida por la pintura contemporánea española. Pues realmente fui acogido por el maestro Pradilla. Su amor ciego por la belleza de la línea, que supo inculcarlo en mí, hubo de servirme mucho más adelante. ¿Cuánto tiempo permaneció entonces en París? 5 o 6 meses, en esto de las fechas. Ahora no lo recuerdo muy bien. Lo que sí puedo asegurarle es que trabajé duramente, mucho, día tras día. A propósito, en esa época se me ocurrió hacer un estudio de 3 cabezas de hombre para presentarlo a la Diputación de Valencia por lo del pensionado. ¿Sabe usted qué dijo el jurado de aquellas dichosas cabezas? Muy notables. De color justo y buena casta. Escuela pura española. Toque atrevido, aunque un tanto desaliñado. Con ejecución fogosa y rayando en desarreglada. Sí, señor mío. ¿Y sabe usted lo que dijeron los académicos de mi obra, Desnudo de Mujer? El estudio Desnudo de Mujer no lo puede aprobar la academia porque no se revelan en esta obra las dotes que ha tenido la satisfacción de alabar en las demás. Y porque se nota en él bien patente la tendencia a un grosero realismo que aumenta los reparos opuestos por la decencia a la completa desnudez de la figura humana, sobre todo en el sexo, en el que son más imperiosos el recato y el pudor. ¿Y qué hizo cuando volvió a Roma? Pues de nuevo en Roma se me ocurrió, en mala hora, comenzar una obra de gran formato. Claro, otra vez bajo influjos académicos para complacer los gustos del jurado. La verdad es que yo quería presentarla a la Exposición Nacional de Madrid. Necesitaba algún éxito, algo que refrendara. Bueno, el caso es que me puse a trabajar en la dichosa obrita. ¿Se refiere usted al entierro de Cristo? Siéntese, siéntese. Sí, el entierro de Cristo, que estuvo a punto de llamarse el entierro de Sorolla, porque empleé en esa obra muchas horas de estudio, de meditación, de trabajo. En su día, Joaquín fue pintando este gran lienzo de un modo premioso. Primero, la composición se hizo complicada. Gran número de figuras llenaba el cuadro. Luego, por un proceso de sintetización en el ideal, fue borrando personajes hasta conseguir una marcada simplificación en el conjunto. Con ello, ganó en intensidad expresiva y se hizo más grandioso. Tal como me lo había propuesto,
El cuadro fue presentado en el año 1887 para la Exposición Nacional de la Academia de Bellas Artes de Madrid. Y dada mi manera de entender el arte, ocurrió lo que era normal que ocurriese. El maldito entierro de Cristo a nadie del jurado gustó. Fue un auténtico fracaso. A nadie. Pues decía que la pintura de este señor no transmite ninguna emoción. El señor Sorolla, pues, a mi juicio, ha hecho lo que otros muchos autores de esta exposición. Creyendo hacer un cuadro, ha hecho un país. Cosa más fácil, aunque sea difícil siempre. Y nos ha pintado no el entierro de Cristo, sino la hora a la que le enterraron. 7 metros de cuadro son muchos metros. Y yo pienso que, aunque solo fuera por eso, al señor Sorolla deberíamos darle algo. Extenderle cuando menos un certificado honorífico. Porque si en la pintura no ha puesto calidad, al menos hay cantidad. No. El cuadro El entierro de Cristo hoy no existe. Solo se conservan bocetos, algunos apuntes que Joaquín realizó para su preparación en una nave enorme. Entonces, señor Blasco Ibáñez, ¿cómo conoce usted a Sorolla? Le conocí hace mucho tiempo. 4 o 5 años mayor que yo. Tuvimos poco trato en esa primera época de la juventud en la que unos años, o incluso a veces solo unos meses, puede marcar la diferencia entre ser un niño y ser un hombre. Después, años más tarde, una mañana de otoño vagaba yo por la playa de la Malvarrosa tomando apuntes para una de mis novelas cuando entre un grupo de chiquillería curiosa en la línea de la arena reluciente donde mueren las olas vi a un pintor que trabajaba delante de su caballete. Era Sorolla. Seguiros por allí un poquito, ¿no? Un Sorolla con el cabello oscuro y no con las canas con las que luego lo hemos conocido y con la delgadez de la juventud. Hola, soy Vicente Blasco Ibáñez. Lo que había sufrido. Ese pintor joven y audaz que había llegado de Roma con una obra irrespetuosa con los cánones del arte y con los seculares convencionalismos de la pintura religiosa fue acogido en la Exposición Nacional con una bronca impresionante. Todos reconocían que en la pintura de Sorolla había algo. Pero mientras se premiaba a docenas de mediocres pintores de historia de los que ya nadie se acuerda, el innovador, el artista audaz, tuvo que huir a Italia más pobre que antes. Había cifrado en aquella obra todo su porvenir. Fue muy duro para su hijo. Sí, señor, se me dio un palo con aquel cuadro. Un gran palo que me sirvió de mucho. Y para evitar las cuchufletas de mis compañeros, me retiré a un punto de Italia, un lugar bellísimo que se llama Asís, y que es a Roma lo que Segovia a Madrid. Y allí, dolorido, no, amargado, me dediqué a estudiar, porque entonces me convencí de que lo que yo creía que sabía era nada. Y sí, comencé a dibujar otra vez, con más corrección en el dibujo, atendiendo más al detalle y la precisión. El padre Jofré protegiendo a un loco. Es la última pintura que Joaquín envía a la Academia de Valencia en cumplimiento de su beca.
Representa a Fray Juan Gilabert Joffre, fundador del Hospital del Sport, el primer manicomio que hubo en Europa. Joaquín continúa cumpliendo con sus obligaciones de becario, con pintura de carácter histórico, al gusto de la época. ¿Me permite? Con el envío de esta pintura, Joaquín solicita la prórroga del pensionado en Roma por un año. Le es concedida y regresa a Valencia para casarnos. La, 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 la. En la parroquia de San Martín, el 8 de septiembre de 1888, contrajimos matrimonio Joaquín y yo. Mi compañía desde ese momento iba a ser algo esencial ya en la vida de Joaquín Sorolla. De nuestro matrimonio nacieron tres hijos: María, Joaquín y Elena. Loti, cariño, ahora que ya no están los niños, ¿has pensado en la proposición deshonesta que te hago todos los días? Cariño, yo no sé qué mal aire te ha dado desde que empezaste con este cuadro, pero todos los días tenemos la misma, R que R. Sabes que no me gusta ese capricho. Pero a mí sí. Es que te miro desde allí, pintándote, y toda esa ropa que llevas te sobra. Déjate de zalamerías y acaba de pintarme así, tal cual estoy, que yo me encuentro muy de mi gusto. Venga, venga. Señor pintor. Acuérdate de Hélène Formel, la segunda mujer de Rubens, su adorada y respetada esposa. No tuvo ningún reparo en posar desnuda para las tres gracias. Pues haberte casado tú con Hélène Formel o con alguna otra mujer que no tuviera lo que tu amigote Blasco llama prejuicios de sacristía. Perdona, pero mi amigote Blasco, como tú le llamas, es más que un amigo. Es una gran persona. Y está prohibido hablar mal de los que no están presentes. Cariño, además de saber que no me gusta la idea, te olvidas de que mi cuerpo ha traído al mundo tres hijos. ¿Y qué? Es precisamente ahora, en su madurez, cuando más me gusta. Querida, si hermosa es la flor, no menos bella es la manzana. ¿Me entiendes? Te entiendo. Pasión y pudor no casan. Para el pintor, un desnudo contemplado con amor, con admiración, es un paisaje, proporciones, luces, colores. Es pura belleza. No, no y no. Mi decisión es no. Y no hablemos más de este asunto, que está ya más que hablado. No sé, cariño, podemos hablar de otras cosas, de la economía doméstica. Porque... ¿tú cuánto crees que nos darán por el retrato ese de la marquesa de Miraflores? No me cambies de tema, Clota. Te he pintado cientos de veces, siempre hermosa e interesante, pero encorsetada y envuelta en telas. Y pintarte una sola vez, sin nada que te cubra, limpia de trapos y limpia de adornos y fruncidos, se está convirtiendo en una obsesión. Que desnudas he visto las rocas de Jadea siempre, y desnudos he visto los niños que correcean por la Malvarrosa. Mira que eres terco. Bueno, pues que sí, ¿eh? ¿Y sí qué? Que posaré sin trapillos. A ver si así se nos queda tranquilo el artista. Pero con una condición. ¿Cuál? Que si tanto le gusta recordar a su señor don Diego de Velázquez, hará que lo nuestro sea como la Venus del espejo. Oh. Pero sin espejo. No creo que sea la mejor solución. Pues, ¿será eso o no será? ¿Qué me dice, maestro? Digo que en la idea formal de este cuadro, más de uno dirá que hay soberbia, cuando solo se trata de admiración. Que otra vez pienso mucho en él, en el inalcanzable don Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. En él y en mí, claro. Todavía está fresca la última pincelada. ¿Qué te parece? En mi vida había visto antes a esa hermosa señora.
¿Quién es? En la vida de Sorolla, familia y pintura fueron sus dos devociones. Chimo era un hombre de costumbres tranquilas, dedicado por completo al arte y a la familia. Apenas salía de casa y frecuentaba el mundo. Su estudio tenía el aire patriarcal y tranquilo del interior de una antigua casa holandesa. Si alguna vez hubo un gran artista de la pintura, perpetuamente enamorado de su compañera, ese fue Sorolla. Durante todos sus años de matrimonio, y aún antes, fue trasladando al lienzo la figura amada de su Clotilde. Salvo sin tu compañía, todo me abruma. No me gusta el estudio para pintarte. Sabes que lo detesto con toda mi alma. Pintar la naturaleza en un estudio es un engaño, Clota. Demasiado, ¿no? Sí. ¿Dónde vas? Ahora, a ver, maestro. Según mis notas, 1906 fue para usted un año muy especial. El año en el que su obra recibió el reconocimiento internacional. Sí, recuerdo aquel momento. Expuse en una de las galerías más prestigiosas de París, la Schorstetin. Se inauguró el 11 de junio. 497 cuadros que ocuparon tres salas. La prensa destacó el suceso como la exposición más extensa y brillante que de un artista extranjero se ha realizado en París. ¿Fue así? No solo fue así, sino que la galería abría sus puertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde y se cobraba entrada por visitarla. Los ingresos ascendieron a 50.000 francos, lo que puede darle idea del éxito. Vendí más de 60 cuadros y varios de ellos fueron adquiridos por pintores, pero por buenos pintores. Eso fue realmente lo que más me halagó. El público parisino enloqueció ante la impresión que les producía aquellos cuadros llenos de aire y de luz. ¿Me sigue? Sí, sí. Desde entonces, todo París quería ser retratado por mí. Varios pintores solicitaron hallarse presentes durante aquellas sesiones. Todo cambia en cada momento de nuestras vidas. Todo pasa con excesiva rapidez. Como antes le dije, duele sentir que todo se pierde y no vuelve a encontrarse. Y a mí el éxito me llegó de pronto, amoroso, con los brazos abiertos. Una ascensión rápida, un éxito ruidoso en cada exposición, comenzando por la de París. Mi querida Clota, ya estoy, como habrás visto, en París. Y ayer por la tarde me di un buen atracón de pintura. Vi mis cuadros. Y después de vistos una porción, no hacen mal. Espero que al final de mi examen de todo lo que hay de pintura, algo útil saldrá. Todo esto me aburre, Clota. Yo solo quiero marchar pronto de aquí y darte un fuerte abrazo. Y luego saldremos para Valencia. Tras unos años en Valencia pintando, la noticia de que José Piqueres, su tío y padre adoptivo, se encontraba gravemente enfermo, impactó profundamente en él. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, Clotilde! ¡Ay, cómo se alegrará al veros! ¡Ay, seréis como una medicina para él! Siempre está preguntando por su Chimet desde que supo que ibais a venir. Pero pasad,
Asad. Pues no despierte. No, no. José, José, no te duermas. Mira quién ha venido. Bien. ¿Será posible? Don José. Levántese, tío, que usted no es hombre de estar sentado. A ver, ¿cuándo se nos pone bueno y fuerte? Pronto, verás. Me alegró mucho la noticia que me leyó tu tía. Mira, todavía tenemos por ahí el periódico donde se dice que los franceses te dieron un premio muy grande en París porque gustaron mucho tus pinturas. Sí. Mira, mira, está aquí. Y en letras grandes que está la noticia. Este papel hay que guardarlo, ¿eh? Qué alegría más grande, cojones. Y dime, ¿cómo es París? Muy grande. Tiene cosas muy elegantes, pero para pintar, tío, no me gusta. Es una ciudad muy bonita, pero tiene un río muy pequeño. Y le falta eso que aquí nos sobra. La luz. Se lo digo yo, tío. ¿Y la gente qué tal es? Hay de todo. Gente buena, gente ruin. Póngase bueno y viene conmigo para comprobarlo. ¿No nos haríamos usted y yo mano a mano un viajecito a París? Pues claro. Que ya tengo hecho el petate, por si acaso. ¿Verdad que sí, Isabel? Madre mía, qué nombre. Ya ves, Chimet, se me ha vuelto tonto. Hace 3 días que está con la misma cantinela. Que se va a morir. Que se me va a morir. El 13 de junio de 1908 muere en brazos de Sorolla su tío y padre adoptivo, José Piqueres. Tras la muerte de Piqueres, Sorolla se traslada con su familia a Javea. De su visita a la Exposición Universal de París, Joaquín sacó conclusiones que en adelante aplicaría a su obra. Así surgen cuadros como Encajonando pasas o Transportando la uva. Javea, sublime, inmensa. Lo mejor que conozco para pintar. Supera a todo. Estaré aquí algunos días. Si estuvieras tú, algunos meses. Imagínate que la casa de mi amigo Cruáñez está situada en el mismo Mónaco. Esto es una locura, un sueño. El mismo efecto que si viviera dentro del mar. Es el sitio que soñé siempre, mar y montaña. Pero qué mar. Nosotros, los que vivimos en Valencia, no podemos tener idea justa de esta grandiosa naturaleza. Yo gozo mucho este rato en que escribo todo cuanto me ocurre y todo cuanto pienso. El Cabo de San Antonio es otra maravilla. Un monumento de color rojizo enorme, inmenso, y un color en las aguas de una limpieza y un verde brillante, puro. Una esmeralda colosal. Desde mi alcoba veré, Dios mediante, mañana una masa azul, Ibiza, el Cabo de San Antonio y de San Martín. En fin, querida mía, si estuvieras, gozarías. Me voy a dormir, no puedo más. Me rinde el cansancio. Tanto he andado y el venir montado en borrico me proporcionó unas agujetas que no puedo mover las piernas. Un beso y buenas noches. Hay noticia de un hecho que nos manifiesta que usted participaba, hasta en sueños, de sus inquietudes. En carta de 1898 le escribe sobre una visión de pinturas que Sorolla realizaría años más tarde en su estancia en Javea. Querido mío, hoy tu carta me ha tranquilizado mucho, pues en ella me dices que estás mejor y has trabajado a gusto.
Esta noche pasada soñé que habías venido y que traías una gran colección de cosas pintadas, algunas de ellas preciosas, y un cuadro en que había una porción de niños desnudos bañándose con el cabo de San Antonio por fondo, y unos grandes peñascos blancos en primer término. No sé, en realidad, qué tal haría esa mezcla. Ahora es cuando mi mano obedece a mi retina y a mis sentimientos. Después de 40 años pintando, Bertomeu, a la edad que a uno deben llamarlo pintor y nada más que pintor. No se le olvide. Apunte, apunte. Y esta ha sido mi labor de más de un cuarto de siglo. Labor que comienza con el 2 de mayo y termina con el sol de la tarde. Es decir, que no termina, sino que de entonces acá se consolida más. Mi único afán desde que ingresé en la Escuela de Bellas Artes de Valencia fue crear una pintura franca. Una pintura que interpretase la naturaleza tal como es. Tal como es verdaderamente. Como debe verse. Creo que he conseguido lo que me propuse. Me sería imposible pintar despacio al aire libre, aunque quisiera. No hay nada inmóvil en lo que nos rodea. El mar se riza a cada instante. La nube se deforma al mudar de sitio. La cuerda que pende de esa barca oscila lentamente. Aquellos muchachos saltan. Esos arbolillos doblan sus ramas y tornan a levantarlas. Pero aunque todo estuviera petrificado y fijo, bastaría que se moviera el sol, que lo hace de continuo, para dar diverso aspecto a las cosas. Hay que pintar deprisa, amigo Blasco, porque cuánto se pierde fugaz que no vuelve a encontrarse. Estoy en un momento crítico. Posiblemente me haya salvado mi energía meridional, el recuerdo de nuestra tierra. Hoy comienza mi nueva vida de artista. Voy a cambiar mi propio estilo. No sé si me aguardan el éxito o seguirán acompañando los ladridos como en el entierro de Cristo. Bueno. Sin embargo, pienso en el sol de nuestra patria, en el azul mediterráneo. Y me quedo en Valencia, Blasco. Chimo reanudaría así el combate más audaz e irrespetuoso que mantuvo nunca con el pasado. Y ya sería él, nada más que él, bueno o malo, pero en adelante, cuantos viesen un lienzo suyo, amigos o enemigos, exclamarían: esto es un sorolla. Cosiendo la vela. Gran medalla en la Exposición Internacional de Viena, 1898. Y esto. Triste herencia. Gran Prix en el Certamen Internacional de París, 1900. Otra margarita. Medalla de oro en la Exposición Internacional de Madrid, 1892. Porque mi cuadro es la playa de Valencia. Y firme en mi base. He comenzado a crearme, ya sin miedo alguno, mi modo de hacer, bueno o malo, pero verdad. Sincero. Fiel con lo que ven mis ojos y con lo que siente mi corazón. La manifestación exacta de lo que, según yo, creo que es el arte. Cuando todos los artistas pintaban en los estudios, yo pintaba al aire libre. Cuando brillaba en los lienzos una luz tamizada y convencional, yo agarraba brutalmente en la punta de mis pinceles los rayos de sol y los plasmaba en las telas. Comencé a pintar las cosas tal como las veía, como debían verse y no como enseñaban desde siglos. Y además me reí de la historia y sus escenas teatrales. Busqué como modelo al pueblo trabajando en plena naturaleza. En la escaleta. Mi querida Clota, en este momento bajo del Micalet,
Vaya escalerita. Mis piernas no pueden sostenerme. Pero lo doy por bien empleado, pues no te puedes formar una idea de lo hermoso del espectáculo. A mi edad, ser valenciano y no conocer el Micalet era una picardía imperdonable. Antes fui a dar mi paseo por el mercado, calle de las Mantas, entré en San Juan, Plaza Redonda, etc. Y ahora, una vez saciado, esta impresión es mayor aún, aunque por fortuna lo ilumina un sol espléndido. Cada vez encuentro más hermosa Valencia. Yo me veo encanecer y noto cómo me mira la gente. Y me lo dicen. Está més bell, señoret. Yo agacho la cabeza y sigo con la juventud en el corazón y las ilusiones de un niño a pintar en esta luz que adoro más cada día y de la cual siento siempre separarme. No he podido trabajar ayer por no tener el sol limpio, pero he empezado otro cuadro, Iván 21, de una barca en la Albufera, que será bonito. Así que estoy contento, pues son sesiones bien aprovechadas. Pero una nueva recaída de nuestra hija María, enferma de tuberculosis, nos obliga a trasladarnos a los Montes del Pardo, donde, según el doctor, el clima seco la sanaría. Joaquín nos visita los fines de semana. ¿Qué te parece mi proposición? Me gusta mucho. Debes sentirte muy orgullosa de que te haga ese retrato. Tu padre está muy solicitado. Hasta el mismo rey quiere que Joaquín Sorolla le pinte un retrato. Y se me está ocurriendo... Es una buena idea. ¿Cuál? Convenceré al rey de que, como él pasa los veranos en la granja, le haga el retrato allí, en los jardines, con ese sol y sombra maravilloso. Pero el verano que viene. ¿Y por qué el verano que viene? Porque, aprovechando la ocasión, toda la familia Sorolla pasará las vacaciones en Segovia. Ya verás cómo a tu señora madre le gusta mucho nuestro plan. Pero antes quiero que me prometas algo muy especial. ¿Qué? Que te vas a curar del todo, hija. ¿Me lo prometes? Sí. Y otra cosa más. Procura no andar tonteando con Pons. No, sí, con tus miraditas y tus coqueteos. Hija, tu padre conoce a los cojos sentados. Y dado el trabajo que tiene, a mí no me interesa que Paco y tú os hagáis novios, ¿me entiendes? Sí, hija. Te haré un bonito retrato con esa naranja entre las manos. Quedará precioso. Mañana empezamos. Bueno, tengo que decirte que hoy te veo con muy buen aspecto. Parece que te sientan bien los aires segovianos, ¿no? Sí, majestad, hace años que no gozaba de tan perfecto estado de salud. Aquí en la granja estos días hago vida higiénica. Además, me siento feliz con la compañía de mi familia y tengo muchas ganas de pintar. Por cierto, ¿me permites? ¿Cómo no? Me faltaba más. Gracias. No sé si lo entenderá, señor. Son bocetos, una cosa íntima, casi indescriptible. Estos son sobre usted. Bueno, es increíble. Tanto trabajo para hacer un retrato. Y mucho más, señor. No sé cómo explicárselo, pero yo dibujo de dentro a afuera. Hasta que a la hora de pintar, pues, consigo olvidar el dibujo. Y entonces me siento, enciendo mi puro y fumo, observo, miro, pienso en el cuadro que hay dentro de la tela. Y cuando ya lo tengo todo junto, lo pinto de una vez. Pero bueno, señor, todo esto son manías profesionales, el lado oscuro de este oficio. Yo mejor no te cuento el lado oscuro del mío. Y dime una cosa, Joaquín, ¿por qué me quieres retratar en los jardines con este uniforme y precisamente en horas de mediodía? Por las dificultades, señor. Yo pinto con los ojos. No lo entiendo. Este uniforme es de colores puros. Y aquí, en los jardines, a mediodía, si uno se fija bien, hasta la sombra tiene luz. Y cuanta más luz, más verdad. Y cuanta más verdad, más belleza. Contemplarle allí con este uniforme de húsar, supongo que será como mirar un mitral de una iglesia. ¿Qué cosas dices, Joaquín? En los mitrales no se pintan reyes, se pintan santos.
Y bellacos pecadores, señor, que el Judas siempre acude a la última cena. Está bien, está bien. Tú retrátame con el disfraz que más te guste. Que yo soy el rey, pero la pintura mandas tú, genio. Señor. Así es. Todo en España pasa por el poder central. Se acude a él aún para la cosa más insignificante. Valiéndose de todos los medios, claro. Incluso aquellos que pueden ponernos colorados. Se lo he oído comentar muchas veces a mi buen amigo Blasco Ibáñez, señor. Sí, yo te contara. También dice Blasco que esa actitud crea pereza mental en la sociedad. Podríamos decir falta de iniciativa, señor. Buenos días, Adolfo. Buenos días. Oye, ese amigo y paisano tuyo, el novelista Blasco, tiene fama de ser más republicano que Robespierre. Verá usted, majestad. Blasco no odia al rey, pero ama a la república. Ya. Perdón, señor. Carlos. Los carboncillos y Bermellón. Perdón, señor. Pues dile a tu amigo que, aparte de sus evidentes ventajas, ser rey también conlleva ciertas esclavitudes. Te voy a confesar un secreto, Joaquín. Ser rey no te garantiza la felicidad. Perdóname mi atrevimiento, señor, pero de eso estoy completamente seguro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión que solo se puede ser pintor en esta vida para ser feliz. Y nada más que pintar. Pues si es así, querido Joaquín, el rey de España te envidia. Bueno, ¿dónde quieres que me ponga? Perdón, señor, pero allí tenemos mejor contraste de luz, si no le importa. Muy bien. Allí, en los jardines, al mediodía, si uno se fija bien, hasta la sombra tiene luz. Y cuanta más luz, pues más verdad. Y cuanta más verdad, más belleza. En abril de 1908 expone en Londres. En las Grafton Galleries, aproximadamente unas 500 obras, entre pinturas y apuntes. La exposición fue patrocinada por los reyes de España. A Joaquín, que necesita tanto la luz, la ciudad de Londres le parece triste y oscura. Hace frío y nieva. A menudo cae esa espesa capa de niebla. Y está sin mí. Ausencia de la que siempre se queja. Gracias. Pero desde el punto de vista económico, la exposición de Londres fue un fracaso. No se vendió casi obra. No me siento. Pero fue allí. Un millonario americano visita la exposición y queda entusiasmado con la obra de Joaquín. Le propone exponer en Nueva York, en la Hispanic Society de América, en una fundación que él ha creado para la difusión de la literatura y el arte español. Volviendo a nuestro negocio, se lo repetiré. Con esa luz que hay en ella, con esa pincelada espontánea y fuerte, su obra proclama que es usted uno de los grandes artistas de nuestro tiempo. The best. Se lo agradezco mucho, Mr. Huntington. Su obra es excepcional, Mr. Sorolla. Usted es un gran maestro de la pintura. Y créame, quien se lo dice entiende algo de esto. Sí, pero mi experiencia en Londres es muy triste. A la Grafton Gallery he traído más de 300 cuadros. Lo sé, lo sé. Va a decirme que ha vendido muy poco. Exactamente 13 cuadros, 9 apuntes y 2 telas que usted tuvo la amabilidad de comprarme, señor Huntington, y que yo le agradezco. Pero no me negará que ha sido un glorioso fracaso. El problema de London es que el anuncio de la exposición no ha estado a la altura de su calidad. Se ha hecho una promoción vulgar. Sí, vulgar. Si usted quiere venderlas todas,
y ganar dinero. Muéstralas en mi país. ¿Quiere usted decir que...? Que le propongo exponer su obra en New York, a The Hispanic Society of America. No sé si usted conoce mi fundación. Naturalmente que la conozco. Además, he oído hablar mucho de usted. Me han dicho que es... Un ocioso millonario made in America. No, no, al contrario. Me han dicho que es una persona muy culta y un gran hispanista, conocedor de nuestras costumbres. Me lo ha demostrado arriba cenando. Es más, yo creo que usted conoce mi país bastante mejor que yo. That's right. I am in love with la literatura y el arte de España. Enamorado. Y ese es precisamente el objetivo de nuestra fundación. Difundir en América sus conocimientos. Si usted me permite organizar una exposición de su obra, me dará gran satisfacción. ¿Y usted? Of course. Todos gastos a cuenta de Hispanic Society. ¿Qué me responde, Mr. Sorolla? ¿Pero usted cree realmente...? Absolutamente. Jamás se han visto allí una pintura con tanta luz. Joaquín comprende inmediatamente la importancia del ofrecimiento, pues me escribe. Querida Clota, hoy he decidido algo de gran trascendencia para nuestro porvenir artístico en Nueva York. Creo que he encontrado a Dios hombre. Se llama Archer Milton Huntington. ¿Mrs. Sorolla? Mrs. Sorolla? Mrs. Sorolla? Yo. Ah, sí. Mr. Huntington, la ha enviado su merced. Ah, thank you. Thank you very much. Follow me, please. Que vayamos con él. Que es un coche que nos manda Mr. Huntington. Joaquín Sorolla, Clotilde y sus hijos María y Joaquín parten del Havre hacia Nueva York, a donde llegan el 24 de enero de 1909. La exposición en la que se exhibían 350 obras estuvo abierta desde el 4 de febrero hasta el 8 de marzo y la visitaron unas 170.000 personas. Fue un verdadero éxito. De crítica, de público, de ventas. A pesar del tiempo desapacible, porque hacía frío, viento y hielo. Sonoria, señor Sonoria, New York Times. Se formaban grandes colas a las puertas de la exposición. Y eso que permanecía abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días de la semana. Fue un verdadero acontecimiento. Obras de Sorolla se expusieron también en Boston y en Filadelfia, con un éxito similar. Joaquín triunfa en Estados Unidos. Allí cobra fama y fortuna. Las ventas en las tres ciudades alcanzan una cantidad entre 300 y 400 mil dólares. Thank you. Señor Sorolla. Thank you very much. Durante su estancia en América, pinta numerosos retratos, incluso en la Casa Blanca. El del entonces presidente William Howard Taft. Me he permitido incluir en su equipaje el último invento alemán made in America. Es un gramophone. También algunos discos de ópera, si poder usted escuchar música mientras pinta. Gracias, querido Archer. No puedo marcharme sin confesarle que nunca olvidaré lo que usted y su Hispanic Society han hecho por mi pintura aquí en Nueva York. Hoy abandono América y quién sabe si volveré alguna vez. No, no diga eso. Claro que volverá. Y si no viene usted, iré yo a visitarlo en la playa de... ¿Cómo dijo que se llama la playa? La Malvarrosa. Eso, la Malvarrosa. A mi familia y a mí nos haría muy felices su visita. Ok. Volveremos a vernos, my dear Joaquín. Porque esto no es un adiós, es, ¿cómo dicen ustedes? Solo un hasta pronto, maestre. Claro que volveremos a vernos, Archer. Porque usted para mí es mucho más que un hermano, y lo sabe. Así que, como dicen ustedes,
See you in Valencia. Goodbye. Con el dinero que gané en América he cumplido mi sueño de construirme esta casa con un estudio a mi gusto. La diseñó el arquitecto Enrique María de Repullés y Vargas, bajo mis indicaciones. Terminó de construirse en 1911. Mi intención siempre fue que esta casa pareciera ahora un museo y que en el futuro lo sea sin parecerlo. Maestro, ¿por qué en Madrid? Nosotros los artistas vivimos aquí porque es el centro de todo el movimiento. No porque nos guste. Y eso a fuerza de que Madrid carece de toda personalidad. Yo viviría en Valencia. Y allí hubiera construido esta casa si Valencia fuese camino a alguna parte. Pero vivo aquí, amando a Valencia y añorándola continuamente. Echa de menos su ciudad. Y tanto, Bertomeu. Pero mientras vivo aquí, como mis naranjos, entre estufas, de placé, que dirían nuestros queridos amigos de Allende los Pirineos. Una vez estuve 3 años sin ir a Valencia. 3 largos, interminables, inmortales años. Mi hija María estaba delicada. No soportaba el clima de Valencia. Vamos a seguir con la entrevista. Siéntese. Fue en París, a final de noviembre de 1909... cuando firmé con Mr. Huntington un contrato por $150,000. Sí, apunte, apunte. $150,000 por realizar unos paneles representativos de las regiones españolas. Se titulan Visión de España. Todavía conservo algunos bocetos. Sígame. Esos paneles debían ocupar un friso de más de 70 metros de longitud, por 3.5 de alta. Ayúdeme, por favor. Así no, maestro. Al contrario, al contrario. Fue un encargo para la biblioteca de la Hispanic Society of America en Nueva York. El plazo medio de entrega sería de 5 años para la obra completa. Vamos a cambiarlo de lugar. Al principio acogí el proyecto con gran entusiasmo. Comencé a viajar, dese la vuelta. Comencé a viajar por toda España, recopilando datos, tomando apuntes de los tipos que necesitaría para luego plasmarlos a tamaño natural en los lienzos. ¿Me sigue? Sí, sí, cómo no, maestro, le sigo. Fue precisamente la decoración de esa tan amplia biblioteca lo que me hizo tener una visión completa de España. Así hay mejor luz. Esta obra de las regiones me tiene un tanto contrariado. Porque quiero hacer un capote y solo me han dado tela para una montera. 70 metros de lienzo. ¿Cómo mete uno en 70 metros a la península ibérica entera? Porque Portugal entra también. ¿Cómo se puede, por ejemplo, pintar toda Castilla en solo 14 metros? ¿Y Galicia en 3? Imposible. Pero pronto habría de darse cuenta de las dificultades que le iba a presentar el compromiso con Huntington. Hay momentos en los que marcharía corriendo. Esto es poco razonable. Toda la vida es lo mismo. Grilletes que nos ponemos sin que nadie quiera llevarlos. 10 horas he estado en la cama de esta pensión. He dormido bien, despertando solo un momento a las 3:15. Mucho te he recordado, vida mía, mucho. Mucho, mucho. Tan cansado estaba anoche que tenía hasta ganas de llorar. No puedo. Hay que tomar una determinación. Hay que limitar las horas de pintura. Son avisos que Dios manda. Tienes tu razón cuando de esto me hablas. Hoy me resiento de mis dolores. Y no es reuma, es cansancio. Don Quijote necesita un descanso antes de emprender una nueva salida. Pero hoy, mi Dulcinea,
fea, vieja y todo, es la señora de mis pensamientos. Las hay preciosas y jóvenes, atrayentes y punzantes, pero no son mi Clotilde. Y basta, que no hay quien se quede con el corazón del viejo. Besos para todos. Os quiere Joaquín. No hagas esa cara. Había algo más. Es de Francisco. Espero que consiga sobrevivir a los envites de tu padre y venga pronto a mimarte. No hace más que trabajar. Y con él, yo. Todo mi cariño está reconcentrado en ti. Y si bien los hijos son los hijos, tú para mí eres más. Eres mi carne, mi vida y mi cerebro. Llenas el vacío que mi vida de hombre sin afectos de padre y madre tenía antes de conocerte. Eres mi ideal perpetuo. Y sin ti nada me importaría de lo que hoy me preocupa. Ha sido un día pésimo, vida mía. Es el frío de Soria, único en su clase. No trabajo con el sosiego necesario y esto me hace perder mucho tiempo. Está nublado y quiero sol. Quería fijar, conforme a la verdad, claramente, sin simbolismos ni literaturas, la psicología de cada región. Quería dar, siempre dentro del verismo de mi escuela, una representación de España. No buscando filosofías, sino lo pintoresco de cada una, aunque tratándose de mí no sea necesario decirlo. Quiero que conste en su boceto biográfico, apunte, apunte, que estoy muy lejos de la españolada. Apunte, apunte. De cuanto vi en España, todo me interesaba igualmente. España es la nación menos conocida, menos estudiada y más maltratada del mundo. Ahora es cuanto más me duele el desdén con que la tratan todos, sin excluirnos a los de casa. A los pintores se nos envía a estudiar al extranjero y nadie se cuida de que estudiemos aquí el inmenso tesoro que tenemos. Yo de mí sé decir que es ahora cuando he aprendido mucho, mucho, muchas cosas que ni aún sospechaba. Y eso que es un dolor que en España se esté acabando de perder lo pintoresco. Ahora te dejo. Hasta luego, más tarde, que te daré las buenas noches. Porque Visión de España acabará siendo una obsesión para el pintor, dado el esfuerzo y cansancio que le procura el encargo. No puedes formarte idea de lo triste que resulta esto lloviendo. Silencioso, sin más ruido que el agua, que durante toda la noche y hasta ahora, una de la tarde, no cesa. Recluido en mitad de la nada, con las vistas de una pared a metro y medio de distancia, pues todas las calles son estrechísimas. Ni las habitaciones, ni camas, ni menos la comida. La comida es una pócima con ribetes de comida. Pero hoy he decidido que nos den huevos fritos con un poco de panceta. Dichoso encargo de Archer. Trabajo mucho para la decoración de la Hispanic, pero Dios solo sabe cuándo podrá llegar a pintarse esta. Hay tanto paisaje hermoso en España que habría para llenar todo el perímetro de Nueva York. Todas estas cosas y mil más no tienen importancia a los 20 años. Pero con cerca de 30 más encima, no son agradables. ¡Vamos! Y llueve, querida Clota, y llueve desesperando mi paciencia. ¡Ay, ahora! Estoy decidido que todo este calvario por no haberle dicho que no a Huntington no continúe en la forma actual. Pintar sí, pero donde no haga este frío. Y si no se puede acabar dentro de los 5 años, que sean 10, pues no conduce a nada el exponerse a dejar la vida en cualquier momento. Solo tengo el rato delicioso este en que leo vuestras cartas y que las escribo para vosotros. Soy pues muy feliz y lo seré más el día que vengáis. Con paciencia llegaremos al fin. Querido Huntington, esto de querer pintar al sol y al aire libre
es el mayor martillo que imaginarse puede. De todos modos, ¿cómo pintar la vida que para en el campo? Llevo adelantado un enorme trozo de Castilla, pero después de mucho sufrir y luchar, lo estoy pintando directamente, nada de copia de estudios, pensando en que siempre lo que usted poseyese no habría de ser inferior a lo hecho directamente del natural. Esta es la región de España que más me ha emocionado, Clotilde. Sin hacer literatura. Tú ya sabes que a mí no me gusta hacer literatura, y menos pintando. Es Castilla. Hay en Castilla una melancolía conmovedora. Las cosas allí adquieren un vigor extraordinario. Una figura en pie en el centro de esta planicie toma las proporciones de un coloso. Esta es mi gran obra, Clotilde. Obra de un empeño extraordinario. Y hasta que no la he visto terminada, hasta ahora que la he visto en su conjunto, Clotilde, hasta que he podido juntar unos lienzos con otros, no me he dado cuenta realmente de qué es lo que estaba haciendo. María, espera. Me parece que si tu señora madre no está en casa, tal vez este no sería el momento. ¿El momento de qué? ¿Por qué no? Ven. Porque el maestro está pintando y no me gustaría que... Papá siempre está pintando. Una vez nos dijo que pintaba hasta en sueños, de manera que o se lo dices hoy o callas para siempre. Va, venga. Hola, papá. Hola, cariño. ¿Qué haces tú en casa? ¿No ibas a dar una vuelta con tu novio? Mira que lo pongo a trabajar. Es que ya hemos vuelto y... No, no, ¿cómo estás? Muy bien, don Joaquín, gracias. Yo es... Oye, que tengo una duda aquí. Échame una mano. No sé si rebajar este ocre dorado... Es que papá, Francisco quería decirte una cosa. Pues que me lo diga, hija, que me lo diga. Ah, pero antes quiero enseñarle algo, aunque sea domingo. He encontrado unos bocetos muy divertidos que os hice a tu hermana y a ti, y a tu madre. Quita, Paco. Ahora verás. Las cosas. ¿Eh? Son dibujos maravillosos, don Joaquín. Pero lo que pasa es que yo... Nosotros... ¿Qué? Bueno, verá, es que María y yo queremos casarnos. Normal, en la vida de las personas. Sois novios, querréis casaros. ¿Te has fijado qué peinados más graciosos les hacía doña Clotilde? Debería conservarlos con mucho cuidado, don Joaquín. Son verdaderas joyas artísticas. Mira, eso voy a hacer ahora mismo. Don Joaquín. Sí. Yo he venido a pedirle la mano de su hija. Ah, no, no, déjate de formalidades. Pero sí, yo sé que, como os queréis, algún día os vais a casar. Algún día no, papá. Queremos casarnos enseguida. ¿Qué? ¿Y tú qué dices? Pues eso, que tengo el honor de pedirle la mano de su hija. Eso ya me lo has dicho. No, pero no, no es que diga que no. Lo que pasa es que para esta ceremonia debería estar presente alguien muy importante. Doña Clotilde, ¿no te parece, María?
Mamá ya lo sabe y dijo que prefería que te lo dijésemos a solas porque a ella le iba a dar la risa de ver la cara que harías. Claro, claro. Oye, ¿y cómo os ha dado ese repente de casaros enseguida? Enseguida no será mañana. No, tan pronto no, pero sí cuanto antes. Nos gustaría, si a usted y a su esposa les parece bien, celebrar la boda dentro de... ¿unos 6 meses? ¿Seis meses? ¿Seis meses? No, 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 no. Mejor 3. 3 meses. Así os casáis antes. Pero en Jaca. ¿En Jaca? Sí, Jaca es una ciudad muy bonita, de las más bonitas del norte. Y en esa época tengo que andar yo pintando por los Pirineos. Pero es que nosotros queríamos proponerle que... Sí, pero el hombre propone y Sorolla dispone. Y así no descuidaré mi trabajo. Y tú tampoco, Nano. Y todos contentos. La madre, los novios y el pintor. Ya verás, Paco, qué importante es el trabajo en la vida de un hombre. Ya. ¿Y casarse? También, hija, eso también, pero... ¿vosotros no conocéis Jaca? No, papá. Ni ganas. María. Será en Jaca, tranquilo. Cariño, espera. Vámonos. Collons, qué viejos estamos ya. ¿Decías algo, además de una palabrota? Digo, mujer, que ya estamos viejos. ¿A qué viene eso, Chimo? ¿No te habías dado cuenta hasta hoy? Pues mira, no. De la manera que me he dado cuenta esta noche, no. Y es porque... porque se nos casa una hija. ¿Qué te parece? Ley de vida. Venga. ¿Ay, que me quemas? Métete dentro ya. Ay, parece mentira. ¿Te acuerdas cuando nació María? Era tan pequeñita. Como todas las criaturas cuando nacen, ¿cómo querías que fuese? Si es que no lo entiendo. Por más vueltas que le doy, no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, cariño? Esto, el asunto del tiempo. Anda, duérmete y descansa. ¿Te das cuenta, Clota, que no podemos parar el tiempo? No podemos parar nuestras vidas. El tiempo solo se detiene en tus cuadros, señor pintor. Sí, pero es que es terrible, terrible y hermoso al mismo tiempo. Pero yo no lo entiendo. O sea, aparecemos en este mundo y luego desaparecemos. Cuando era niño el día era largo, muy largo. Y ahora un verano dura como si fuese un día de infancia. Y cuanto más lo pienso es para acabar volviéndose loco. Hasta esta misma noche no me había dado cuenta de que todo era tan, tan raro, porque a mí me tocará morirme pronto. ¿Tú cuántos años crees que me quedan de vida? Madre de Dios, Chimo. Voy a prepararte un vasito de leche caliente, a ver si así coges el sueño. Es que, espera, Cloza, es un misterio. Esto del tiempo es un gran misterio, ¿sabes? Todo cambia continuamente. Fíjate, préstame atención bien. Casi fue ayer que nació nuestra María, ¿verdad? Pues ahora... ahí la tienes, hecha una mujer. Y la nenita se nos casa. ¿Y en Jaca? ¡Vivan los novios! ¡Viva! Es un momento muy bonito. Un momento que nunca volverá.
En Barcelona. En 1915, Joaquín comienza a quejarse de los temblores que sufre después de trabajar con intensidad. Cosa que empieza a preocuparle. He tenido un fuerte dolor en la nuca y me tiene triste por temor no sea algo importante. No como carne, no bebo vino y voy a dejar el tabaco, ya que lo otro está dejado por fuerza. He mandado comprar una fajita negra de lana y ponérmela, y de ese modo pintar el cuadro de Cataluña en mangas de camisa y no verme agobiado en mi trabajo. Lo que más me fastidia es el temblor que tengo cuando acabo de trabajar. Si lo hago a gusto, como hoy, tardo una hora larga en calmarme. Quiero estar con vosotros y quiero estar aquí, un batiburrillo ridículo. Vejez. Todo me cansa, abruma y fatiga. Muchos sufrimientos me cuesta esta obra. Muchos fríos, muchas humedades que mi naturaleza va salvando bastante bien. ¿Y si al final resulta que me he equivocado? Respecto a tu estado de ánimo, te diré que eres un mimoso, malcriado y consentido, que mereces te den azotes como a los niños pequeños. Estás en tu casa de Madrid y te aburres de ella y de la familia, porque no me negarás que te aburrimos. Estás fuera y deseas volver. ¿Cómo se remedia eso? Lo que tienes dentro de ti es un bohemio, en el buen sentido de la palabra. Y como todos los bohemios, nunca os encontráis bien y siempre deseáis algo que vosotros mismos no sabéis lo que es. En fin, como otras muchas veces, esto te pasará y volverás a tener ilusiones nuevas. Siempre y cuando no sean por chicas jovencitas, ¿eh? Ojo, pues estas no me convendrían a mí. Cuídate ahora tú. Ya lo haré yo cuando vuelvas a casa. Te quiere Clotilde. Mírate ahora tú, Chimo. Y diré que está Sorolla como para jovencitas. Ayer tarde, al regreso de la huerta, coincidí con los preparativos para una procesión. La impresión que me hizo oír el timbales y los trompeteros del ayuntamiento no es para describirlo. Se me anudó la garganta. Lloré como un chiquillo. El tío de las banderoles es simplemente un monumento. Y las banderas de estos con unos dorados, las grupas y los huertanos con los ramos de naranjas, darán un conjunto de gallardía y color. Quizás lo más pintoresco de todo cuanto llevo hecho. He llorado mucho, de alegría. Los colores, la música, el olor, el cielo, todo me conmueve.
tanto que temí por mis nervios. Estos se van tranquilizando, pero aún están muy sensibles. Llevaba al venir a Valencia mi plan para la obra. Y todo este estado de sensibilidad ha hecho cambiar mi madurado asunto. Su vuelta a Alicante tiene lugar el 22 de noviembre de 1918. Y ya cuando llega tiene muy claro que su cuadro no lo va a pintar en Elche, sino en Alicante, en el huerto de palmeras que ya conocía. Te tengo presente siempre, pero en el huerto del Carmen más, por tener el mar delante de mis ojos. Hoy está tan azul que parece mentira. No hace viento, no se mueven ni las ligeras palmeras y los racimos de dátiles sobre el cielo parecen una explosión de fuego. No dices el dátiles. A la dreta, a la dreta. Es ahí. Y si vos te quedes ahí. Y el chiquet me va allá. Eso es, ahí. ¡No os moga! Bien. Hoy, 25 de diciembre, noté que el cuadro marcha no tan deprisa, pero va bien. Como hacía tanto tiempo que no pintaba nada que se relacionase con el aire libre, estoy encantado de esta contemplación diaria. A ella debo que en estos momentos en que el mundo entero tenga como única idea la guerra, para mí esta pase casi desapercibida. Si bien me conmueve hasta lo más hondo de mi alma, es que es una maravilla este Levante. Fue la primera Navidad que pasamos separados. ¿Puede, señor Sorolla? Adelante. Espera. La Roser. Con Nadal. Igualmente. Joaquín no está de muy bien salud. ¿Qué opinan los médicos? La medicina que le recomiendan, él no la quiere. Me refiero al descanso. Él insiste en que tiene que terminar el encargo de su amigo americano. Terminar ese trabajo se ha convertido en una obsesión. Va a decir Clotilde, nota su preocupación. Y la admiro mucho. Porque vivir con genio como Sorolla tiene que ser muy, muy complicadísimo. Además, usted soporta todo peso de familia. ¿Right? Bueno, digamos que los dos hemos hecho lo que teníamos que hacer. Luchar y sacar adelante una familia. Que era importante para ambos. En una ocasión, you know, Joaquín me confesó que sin usted, él no llegaría a donde ha llegado. Ahí está. No te olvides de la caja de colores. Eso es lo más importante. Tienes que poner bronce dorado, y tienes que poner ocre amarillento, sangre. ¿Ultramarino? Sí, ultramarino. Y azul cobalto. Crema. Ah, mis zapatos viejos, Paco. Sí, no se te olvide. No resisto estar todo el día pintando de pie si no lo hago con zapatos viejos. No, no es una manía de anciano, no, Clota, ya lo sabes. Es que los zapatos viejos siempre son los más cómodos. Venga usted, Huntington, pruebe la paella, cuidado, no se manche. ¿Qué?
Muy buena. Porta. Gracias, Crota, gracias. Huntington, my friend. Ay, me han dicho que son como terneros. Ay. Sorry. ¿Cómo que sorry? ¿No me entiendes mi inglés ahora? Los peces, los atunes de Ayamonte. Ah. Son grandes y brillantes, como si estuvieran hechos de plata. Ya verás qué bien quedan en el último cuadro de tu biblioteca. No, no, por mí, Joaquín, ese último cuadro puede esperar. ¿Por qué no un tiempo de descanso? Me conoces y sabes que mi descanso ahora está en Ayamonte, junto a los atunes. No sé si lo que haré estará bien o mal, porque no tengo un gran entusiasmo por nada. Solo tengo cansancio, vejez y tristeza. Espero que dentro de pocos días tendré el asunto bueno para mi cuadro, porque aquí se pesca el atún en grandes cantidades. Ayer me encontré con 200 atunes tremendos. Esto pudiera, y creo debe ser, el panó que cierre la obra. 40 atunes monstruosos, enormes. Pero como ya te dije que no quiero pintar sangre, no tengo prisa de ir hasta mañana. Yo sueño con un cuadro que tenga la belleza del panó de Valencia dentro de lo típico del lugar, que en trajes nada queda. Que dejaré este Ayamonte cuando termine el cuadro. A pesar de lo mal comido. A pesar de lo mal comido, con un deje ligero de tristeza. Pues en este cuadro. Pues en este cuadro que empecé angustiado con los mareos. He tenido tan largas horas de un vigor grande de pintar como no recordaba. Y esto lo ha motivado la vida de los pescadores. Y este sol africano. Los enormes atunes. Y esto, mi amada Clotilde, compensa la amargura de no estar juntos. Ahora lo que pido a Dios es salud para vivir tranquilo con vosotros. Os quiere, Joaquín. San Pedro, he dado la última pincelada del cuadro y, por tanto, de la obra. Que Dios quiera para todos se termine con la misma felicidad. Haber terminado su colosal obra, que será admirada por las generaciones futuras como la fotografía pintada de la España del siglo XX, antes del salto hacia arriba que seguramente daremos. Un abrazo, Alfonso Rey. Estimado y querido amigo H, ya terminé con la ayuda de Dios el encargo que usted me hizo. Está todo después de mucho sufrir y de gozar. El día de San Pedro di mi última pincelada, el último panó. Lo he pintado en Ayamonte, teniendo enfrente la costa portuguesa que en mi cuadro se goza espléndidamente. Yo creo que es el cuadro más bravío de todos, si bien he sufrido bastante por la índole del asunto. Hispanic Society of America comunica. Sorolla terminó su obra. Es claro su agotamiento y que su estado físico está afectado. Pero la faena, como él dice, está acabada. Sorolla,
ha llevado su teoría de la pintura hasta el límite. Y solo por eso perdurará. Dios le bendiga a él y a su obra. Media vida artística dejo en América. Y la que me reste la he de dedicar a mi caro y cariñoso amigo Archer, a quien abraza efusivamente como hermano Sorolla. El 8 de junio de 1919, Joaquín Sorolla fue nombrado profesor de colorido y composición en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Parece una obsesión, Morán. Demasiado rosa. Pone usted demasiado rosa en la tela. A mí me gusta. Pues si a usted le gusta, estamos jodidos. No hay que pintar por pintar. Hay que darse cuenta antes. Estudiar bien el asunto. Pensar mucho. Saber exactamente qué es lo que se quiere destacar. ¿Me permite un consejo, amigo mío? El sorollismo es una peste pictórica. Deje que a Sorolla lo imite Sorolla. Mire el mundo con sus propios ojos y no con los de ese tonto pintor valenciano del que todo el mundo habla por ahí últimamente. A usted no puedo decirle nada. Muy bien, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez, estudiando la naturaleza, el color blanco absoluto? Maestro, perdone la pregunta, pero ¿qué estilo cree que es mejor en la pintura? ¿Estilo? Bueno, yo en eso tengo la misma opinión que Baroja. Baroja dice que el estilo, la perfección del estilo, es no decir ni más ni menos que lo que se debe decir. Decirlo con exactitud. Claro que él lo dice de la palabra, pero yo pienso que nosotros, los pintores, también podemos aplicárnoslo. Decir lo justo con exactitud. Que no es copiar, es sintetizar. La poesía es como la pintura. Y la pintura es como la poesía, creación. Al menos esa es mi opinión. Claro que cada cual puede opinar lo que quiera y a su gusto. Porque nosotros juzgamos con el tiempo, pero el tiempo cambia. Verá, nosotros nos referimos al estilo de la pincelada. De si es preferible una corta o una larga. No, para ustedes, según que... No me están hablando de estilos, me están hablando de recetas. Yo debo decirles que no tengo receta. Porque creo que la pintura es un estado del ánimo. Hago la pincelada. Déjame. Corta o amplia. Depende del motivo y depende del momento. La pincelada es la huella del carácter. La pincelada es la huella del pintor, del momento, de la vida del pintor. Aunque yo personalmente prefiero la pincelada corta y rápida, porque barre mejor los matices. Bueno, pero eso ya es como el nadar. Sí, sí, señores, no se sorprendan. El aprendiz se echa al agua y se hunde. Tienen que sacarlo. Sin embargo, el que ya sabe, se echa de cabeza o de espaldas y siempre flota. Hay que luchar. Luchar con fe. Si quieren hacer cosas en el futuro, a trabajar. Joaquín era también un gran pintor de retratos. Prueba de ello es la serie de pinturas de personalidades representativas del momento cultural que se vivía en España. ¿Quién podrá vencernos si es nuestro el amor? Jacinto Benavente. Azorín. Ramón y Cajal. El gran amigo Mariano Benlliure. También nuestro hijo, Joaquín Sorolla. Y María Sorolla, nuestra hija. Su propio autorretrato. El del diseñador de joyas norteamericano, Louis Comfort Tiffany. Y, cómo no, el escritor y amigo Vicente Blasco Ibáñez. Sí, señores, es cierto, en España se ha perdido un tiempo precioso. Entre los años 60 y 90 los artistas andaban en busca de la pintura histórica
Y si al menos hubieran contado la historia inspirados en la verdad. Porque díganme ustedes cómo reaccionaría nuestra sensibilidad ante un cuadro donde contemplamos en mitad de una carretera polvorienta a la reina de Castilla con un traje inmaculado y puro, rico de terciopelo negro, con una larga bata. Vamos, doña Juana la Loca rodeada por un... Sí, Paco, rodeada por su séquito. En fin, ahora afortunadamente la pintura es mucho más realista. Y digo afortunadamente, doña Piedad, porque realmente a mí todo lo relacionado con el arte me interesa que sea sincero. Paco, ese señor que acaba de entrar con el impermeable y el paraguas, ¿es el escritor Pérez de Ayala? Ahora, muy bien. Ahí está. Pues bien. Pasemos. Ahí tienen a doña Clotilde en los jardines de la granja. Señor Pérez de Ayala, permítame que me presente. Soy Francisco Pons, yerno y ayudante de... En una exposición particular me presentaron a Sorolla. Se le tenía, por los rumores que yo escuchaba, en predicamento de hombre brusco, antojadizo, nada cuidadoso de la urbanidad usadera, voluntarioso, desagradable con las personas que por impresión no le eran gratas. Le afronté, pues, con curiosidad y recelo. Señor Pérez de Ayala, un placer conocerle. Precisamente hoy iba a escribirle. Sí, Mr. Huntington me ha pedido un retrato suyo para la Hispanic Society de Nueva York. ¿Tendré el gusto de verle mañana por la mañana en mi estudio? No, pero así, así como está. O sea, el impermeable, el paraguas, esas gafas y... Permítame, con permiso. Este sombrero. Eso. Y advierto usted que no me pongo las gafas sino por excepción, como ahora, para mirar sus cuadros. Y en cuanto al impermeable y al paraguas, hoy es uno de los contados días del año que llueve en Madrid. ¿Quiere usted decir que...? Que si un retrato retiene lo más sustancial y permanente de una fisonomía, usted, al pintar los detalles más accidentales e inexpresivos que en este momento aparecen sobre mí, no era mi retrato, sino una efigie imaginaria. A mí me da igual. Yo quiero pintarle tal y como está ahora. Falta saber si a mí me gustaría que me pintase así. Usted no lo sabe, pero yo sí. Mañana por la mañana le espero en mi estudio. General Martínez Campos, 37. Ha sido un placer, señor Pérez de Ayala. ¡Paco! ¿Un vino? Llegó el instante de comenzar mi retrato. Sorolla insistía en pintarme con impermeable, gafas y paraguas. Yo me negué. Llegamos a una transacción. Accedí a permanecer con el impermeable abotonado, porque, según él decía, recordaba algo el hábito de un fraile, lo cual no me desagradaba. Yo me apliqué a observar a Sorolla. Delineaba unos trozos de dibujo. Mascaba sin cesar un largo cigarro. Poníase en pie, paseábase con agitación, tornaba al trabajo. Físicamente su cabeza hipergénea recordaban a un mandarín anciano. Frisaba en los 60 años, salvo la movilidad. No paraba jamás. No tardé en darme cuenta de que Sorolla guardaba una inteligencia nada vulgar y un corazón maravillosamente dotado para los afectos. No, pero siéntese, que aún no... Una fina y templada mañana del mes de junio de 1920, Sorolla pintaba el retrato de mi mujer, observándole yo a su lado. Éramos los tres solos, bajo una pérgola enramada. Levantóse una vez y se tambaleó. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué le pasa? Nada. Siéntese. ¿Necesita algo? No. ¿Llamamos a alguien? No, ya está, ya. Ya está. ¿Terminamos por hoy? No. Le ayudé a ponerse en pie. No podía sostenerse. No, siéntese, que tengo que terminar el cuadro. ¿Seguro? Ya. La mitad izquierda del rostro se le contraía en un gesto inmóvil. Ya. Un gesto aniñado y compungido que inspiraba dolor, piedad, ternura. Ya. Comprendí la dramática verdad. La cuerda, extremadamente tirante, se había quebrado. Aún así y todo,
rebelde contra la fatalidad que ya le había asido con su inexorable mano de hierro, Sorolla quiso seguir pintando. Dio 4 pinceladas vacilantes, 4 alaridos mudos ya desde los umbrales de otra vida. Murmuró con lágrimas en los ojos. Quedó recogido en sí, como absorto en los residuos de luz de su inteligencia, y dijo: ¿qué importa con mi vecino? Más en este mundo. Tras el ataque, la familia traslada a Joaquín a San Sebastián, buscando su recuperación en Villa Sorolla. De regreso a Madrid, sus alumnos de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando lo visitan en su estudio de Martínez Campos. ¿Cómo se encuentra? Fotut, pero contento. No me entendéis, ¿no? Yo sí. Yo también soy valenciano, don Joaquín. Mira. Estas son las manos que ya no pueden pintar. Las de un inútil. Pero, enséñame las pinturas. ¿No? Bueno, sí, sí. Paco. Sí. Lo que vamos a hacer es que vas a coger el automóvil y vas a llevar a la escuela, porque quiero ver qué habéis pintado este verano. Eso es lo que vamos a hacer. Ah, vamos. Pensad y feliz. Como dicen en nuestra tierra. Bien, ¿cómo te llamas, chaval? Manuel, maestro. Hola, Manuel. ¿Eh? Vamos, Paco. Sí, vamos. Aquí, vamos. Ven, sí. Ven. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Sorolla! ¡Sorolla! ¡Que viene Sorolla! ¡Rápido! ¡Una silla! ¡Paco! ¡Paco! Sí, don Joaquín. ¿Por qué no me ayudas esta vez? Como siempre has hecho. Claro, maestro. Joaquín. ¡Arriba! Arriba.
15. No. Deje. Aparte. No puedo. No puedo. Inténtelo, maestro. Ya os he dicho que la pintura es un estado del alma. No puedo. Paco, yo en la casa. Vamos. Con cuidado. Ayudamos. Vamos. De la Valencia. ¿Has dicho algo, cariño? Llevadme a Valencia. Valencia, llevadme a Valencia. Que Chimo no se inmutase ante el mar me hizo entender que el pintor, el gran artista, el hombre que tanto amé, ya no estaba allí. Al verano siguiente, el 10 de agosto de 1923, a las 10:30 de la noche, muere Joaquín en Cercedilla, en la casa que el pintor había comprado para que nuestra hija María, siempre delicada de salud, respirase aire puro. Su gran amigo Mariano Benlliure vino desde Valencia nada más conocer la noticia de su fallecimiento y le hizo un molde de la cara y las manos. Joaquín no llegó a ver nunca su gran obra expuesta en el corazón de Manhattan. Se inauguró el 25 de enero de 1926, 3 años después de su muerte. Para Joaquín, los cuadros eran como hijos, y como hijos a todos quería. Y si algo pudo amar más de su obra,
fue lo que pintó en su tierra, porque en ello se suman el amor de padre a los cuadros y el de hijo a la naturaleza de su región, que fue su musa inspiradora. Señora, señora, trajeron esto para usted. Esta semblanza y crítica de la obra artística de Joaquín Sorolla ha sido meditada a orillas del Mediterráneo, en esa playa valenciana donde nació el pintor. Joaquín Sorolla fue enterrado en Valencia, en el panteón familiar, con honores de capitán general. Edificios públicos y numerosas casas particulares presentaban crespones de luto. Los artistas valencianos de aquel entonces solicitaron permiso para llevar a hombros el cuerpo de Chimo hasta su último descanso. Thank you.
deseando volver a Valencia. Porque mi cuadro es la playa de Valencia y el bendito sol que amo más cada día.